El revuelto de un gramajo es como un poco un emblema de la cocina porteña. Creo que es el plato porteño por definición, si bien es también muy argentino, en Buenos Aires es donde siempre se sirvió. La idea fue un poco rastrear el origen de esa receta y ver qué podíamos sumarle nosotros. Desde la panceta, el ahumado, el horneado, digamos, estar en cada paso de esa receta para agregarle valor a lo que es muy simple. De muchísima simpleza, porque es un plato que se puede hacer en cualquier casa, en cualquier boliche, en cualquier bodegón, pero que te permite buscar calidad, buena papa en el momento, que esté bien crocante, no mezclarla con el huevo, que es como lo hacemos acá, y al servirlo en una cazuela de hierro, en una sartén o una paellera de harto, te permite que mantenga el calor, o que si vos lo dejás quieto, lo revolvés rápido y lo dejás quieto, se sigue cocinando.